Cabe mencionar que este recurso se va a hacer llegar, como lo está manejando el Grupo Génesis, el que tiene el importe, el que tiene la cantidad, el que tiene el millón de pesos que se entregó. El gobierno de Mazatlán fue enlace y el Instituto de Cultura recibió la información de correos electrónicos, de la documentación que conlleva para que llegue este recurso a través de un cupón electrónico que se va a personalizar a cada uno de los músicos. La tardanza, que ya tenemos prácticamente casi 4 semanas, porque hay que supervisar las plataformas que maneja esta empresa, que es una empresa a nivel internacional, tiene que ser muy claro, porque el importe se debe entregar al beneficiado. El gobierno de Mazatlán, cabe mencionar, ni el Instituto de Cultura ha recibido ni un solo centavo, ni un solo peso de este millón, como algunos compañeros de ustedes lo señalan, como algunos de los músicos lo señalan. Ese millón de pesos se va a dividir en todas las personas que fueron registradas. ¿Son alrededor de 705, 720, algo así? No tengo el número exacto. De las cuales ahorita ya están liberadas 606. Sí. El recurso total se va a dividir en las cantidades que les menciono. Así, de esa forma, les va a llegar a sus correos electrónicos.